tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuga con Mosca. Hoy día solicitud de un suscriptor al canal, voy a hablar en general de qué moscas pueden comprar para irse a la segura independiente del lugar donde vayan a pescar. En la mayoría de los videos que he hecho de mosca, de caja de mosca, etcétera, siempre he indicado que compro o utilizo patrones atractores mayoritariamente. Y eso se debe a que en general un patrón atractor es más versátil. Sin embargo, obviamente hay lugares en donde una mosca específica puede dar mejores resultados. Pero eso no lo sabemos. A diferencia de otros países, en Chile es como medio complicado porque no hay fly shops en muchos lados y normalmente en otros países los fly shops que quedan cerca de los lugares a donde vamos a pescar, cuando uno ingresa y pregunta por la mosca de la época, del periodo, del lugar o del río, te dan un consejo. Sin embargo, en Chile o en otros países donde hay pocos fly shops es más difícil y se puede consultar ciertos foros, etcétera, aunque a veces la gente es un poco reacia a dar esa información. Entonces, lo voy a mostrar. Lo que utilizo yo, hace poco incluso en noviembre me robaron casi todas las moscas, salvo estas dos cajas. La caja que está acá abajo la tuve que armar desde cero. Y si tienen de estos patrones en distintos tamaños en sus cajas de moscas, entonces es muy probable que les vaya bien en la pesca. Hay algunos patrones que, a pesar de que son genéricos o atractores, no siempre dan buenos resultados en todos lados. Para comenzar les voy a mostrar las secas que utilizo acá en el norte. En el norte los insectos no son muy grandes, sin embargo pueden variar el tamaño y les va a dar el mismo resultado. Generalmente lo que más tengo son Adams, ya sea Parachute Adams o Adams normal. Esta es una Adams, la Parachute Adams es esa. También tengo la famosa Humpy. La ventaja de las Humpy, que además que vienen en distintos colores, funciona muy bien en correntadas más o menos rápidas porque tiene buena flotabilidad. Algunos Cripples Adams igual. Otro atractor bueno es la Royal Wolf. Y no olvidar la famosa Stimulator. Con patas de goma o sin patas de goma, como les digo, en distintos tamaños. Aquí normalmente ven de 14 a 18 lo que tengo acá, pero en zonas en donde los insectos son más grandes, digamos el sur de Chile, Patagonia, Argentina, etcétera, es bueno que tenga en tamaños más grandes, 10 o 12, incluirlos también en su colección. Por lo tanto, para resumir en cuanto a secas, se me olvidaba otro buen patrón. Hay midges en todos lados, por lo tanto la Griffin Nut es muy buen patrón. Entonces, ahora para resumir, Adams en tamaños 10 a 18, Humpy en tamaños 10 a 18, Cripples Adams o de otros colores 10 a 18 igual, la Royal Coachman 10 a 18, lo mismo con la Stimulator y para el caso de la Griffin Nut del 12 al 22 es una buena medida. Vamos ahora a otros atractores en secas que no pueden faltar en su caja, la famosa Chernobylante. A todas las moscas las que he atado en el canal, voy a dejar un link en la descripción del video. Otro buen patrón es la famosa Fatalbert, que la pueden atar ustedes o no. Acá en el norte no dan muy buenos resultados, pero en el sur siempre me han dado buenos resultados. Otro patrón en secas, que es bueno, pero no es necesario tener en la caja, es la famosa Madame X. Anda muy bien en eclosiones de matapiojos, también conocido en Argentina como alguaciles, y en otras partes del mundo no sabría decir cómo les dicen, pero son de las familias de las odonatas. Esto, por ejemplo, es una libélula. Tampoco se uso mucho este patrón, lo tengo porque en algunos sectores me da buenos resultados. Y eso más o menos es lo que sería en secas. Vayan tomando nota o si quieren más poniendo pausa. Vamos a las ninfas. En las ninfas también utilizo patrones atractores. Como pueden ver, la mayoría son o Peasant Tail o Hares Gear. Pasando también con la Prince. Estas moscas imitan desde ninfas de Mayflies hasta de Stoneflies.
Por lo tanto, si lo tienen en distintos tamaños, ya sea bastante grande, que en el último paseo que fue al sol me faltaron un poco grandes, pero si tienen del 10 al 18 van a andar bien. Otro patrón que tengo que no es muy atractor, pero también da bien, anda bien en lagunas, es una ninfa de libélula. Y imitaciones un poquito más cercanas a stoneflies. Otro patrón atractor bueno es la famosa Copper John en distintos colores. Yo nunca la usaba en otros colores que no sea color cobre, pero también es un muy buen patrón para la vez. No olvidar tampoco imitaciones de midges en ninfas, y por lo tanto con eso cubren a nivel de ninfas la mayoría de los ríos. Por lo tanto, para resumir en temas de ninfas, entonces es tener ninfas de numeraciones grandes, 10 hasta numeraciones chicas, 18, 20, lastradas y no lastradas en los siguientes patrones: Peasant Tail, Hare's Hair, Prince, Copper John, algún par de patrones específicos para laguna y ríos bien lastradas de Stoneflies, Midges en distintos colores y tamaños. También las midges tampoco son muy grandes, aunque en algunos lados alcanzan buenos tamaños. Yo diría desde el 12 al 22 patrones de midges en distintos colores. Los más comunes son rojo, negro y café. La midge más famosa que les puedo recomendar es la Zebra Midge. Y tener también patrones de wets. Yo la mayoría de las wets que tengo son plomitas, pero antes tenía más, obviamente, pero de las plomitas me dan muy buenos resultados los que quiero empezar a atar ahora, que voy a hacer un video en el canal. Es Partridge and Orange se llama, que básicamente es floss naranja con plumas de o perdiz húngara o pato malar, que también dan muy buenos resultados. Y en cuanto a streamers, no pueden equivocarse con distintos colores y tamaños de la famosa Woolly Bugger. Aquí, como pueden ver, tengo en negro, en oliva, en café con bien lastradas, con patas de goma, sin patas de goma. Con Woolly Bugger no van a quedar nunca mal. Otro par de patrones que son buenos son, por lo menos en el sur de Chile y Argentina, nada, me han dado muy buenos resultados. Es esta, que es como una Woolly Bugger, parecía una Woolly Bugger con patas de goma blanca. No recuerdo el nombre, lo voy a poner aquí en la descripción del video. Pero estas son las moscas que adquirí después de que me robaron. Y hay un patrón también que es muy bueno, especialmente en oliva. Me ha dado buenos resultados. No recuerdo cómo se llama tampoco, pero lo voy a buscar y lo voy a poner aquí arriba o en algún lado. Si se fijan, tiene el lastrado con un cono de bronce. También puede ser de tungsteno. Está hecho de pelo de conejo. Y tengo en oliva y en negro, en distintos tamaños también. En el caso de las Woolly Buggers, es bueno tener desde numeraciones 6, que son bastante grandes, hasta numeración del 10 o del 12, si es que pescan con caña número 3 o por ahí, porque una mosca, una Woolly Bugger muy grande, lastrada en una caña 3, es difícil de lanzar. Así que bueno, eso es. Aquí no están, yo no las uso mucho. Mucha gente van a decir distintos tipos de matuca. Puede ser, pero con eso ya pueden empezar a notar y a juntar moscas para la próxima temporada. Y si es que la atan ustedes, también pueden empezar a fabricarlas para, como bien digo, la próxima temporada. Esta temporada estuve experimentando con perdigones, no los tengo acá. Básicamente no he comprado perdigones, solamente los he atado y me han dado bastante buen resultado. Y también voy a dejar un link en la descripción del video al perdigón que empecé a atar. Ahora, antes de terminar, comentarles que no sirve de nada tener los patrones que les acabo de mencionar si es que no los presentan adecuadamente en el río. La mayoría de los patrones, salvo las wets y las streamers, deben ser pescadas con deriva libre. Deriva libre quiere decir que la línea a la que están afirmadas las moscas no las arrastre. Y por lo tanto parezca como si yo tirara un corcho en el agua, y ese corcho sin anillo, sin nada. Como se desplaza ese corcho, debe desplazarse la mosca por un lado. Y por otro, en el caso de pescar con ninfas, la ninfa tiene que pasar cerca de la trucha. Normalmente las truchas no se mueven mucho a recoger una ninfa, salvo en
ríos cordilleranos donde el alimento es más escaso, ahí se mueven más. Y en el caso de las streamers, las truchas también se mueven un poco más. Por lo tanto, no es tan necesario pasar cerca de donde están las truchas. Como corolario de aquello es que tienen que aprender a leer las aguas. También voy a dejar una descripción en el video de cómo leer las aguas. Con todo este material en su cabeza, con todos los videos que vean, no se queden con la teoría, vayan al río. Un profesor de productividad hace poco me dijo que alguien para ser experto tiene que pasar 10.000 horas practicando o haciendo la tarea en la cual se define como experto. Por eso es que los entrenadores de, supongamos, gimnasia, pasan todos los días en el gimnasio, especialmente los que son olímpicos, porque repiten y repiten y repiten hasta que les sale bien. Tiene un profesor, claro, se sabe la teoría, claro, pero si no están haciendo el ejercicio, no se vuelven expertos. Mi mejor consejo, además de andar con estas moscas en sus cajas, es vayan al río. Eso es. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.